Hola, ¿qué tal mis cracks? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal. Una selección mexicana con personalidad que supo llevar el partido, que aprovechó los momentos indicados. Derrotó por 3-0 a Panamá en estas semifinales de la CONCACAF Nations League y se citó con Estados Unidos en esta gran final de este gran torneo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a la prensa panameña, que realmente está muy triste tras esta derrota, porque ellos soñaban llegar a la final junto a Estados Unidos. Sin embargo, hay un enorme muro que les tiene por delante. Sin más preámbulos, escuchamos a este panameño y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Bueno señores, se perdió la oportunidad otra vez, una final. De verdad, hoy un primer tiempo donde creo que la palabra clave es contundencia. 7 tiros en el primer tiempo y no marcamos un gol. Ellos llegaron 3 veces y fueron 2 goles. Yo creo que ahí se juega mucho, ¿no? Para poder ganar a un equipo como México tienes que ser contundente. Si no eres contundente, no vas a poder. Y hoy se demostró. Hoy fue un equipo muy diferente al que vimos, digamos, el último año. Creo que le faltaba ritmo al equipo y eso se notó, y mucho más con el resultado. Un segundo tiempo donde nuevamente tuvimos oportunidad y nuevamente no marcamos, y creo que quizás la ventaja pudo haber sido sobre el final un poco mayor. Hay que seguir trabajando, hay que darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando y que tenemos que mantener una regularidad y una contundencia. Tomás tiene que darse cuenta que ahí está, se genera y no se marca. Y allí los grandes saben cómo ganar.